Y deudos. ¿Cómo? ¿Cómo que tengo que salir yo? ¿Que tengo que esperar 24 horas? ¿Cómo que no tienen auto? ¿No se ven aquí las marcas de la sangre y las señales? Abigail, Abigail, Ludmila, Micaela, Ángeles, Sol, Candela. Piense, piense. Le doy, yo le doy trigo. O un kilo y medio, y usted se lo lleva a su hijo y le prepara, si es que todavía vive, un plato y medio de sopa. Sí, un plato y medio de rica sopa, muy nutritiva, y recupera los colores, quizás. Ahí es cuando uno saca todo su conocimiento existencial en una mísera hoja de papel. ¡Alejandro! ¡Toma! Arrancaba los pinos muertos. Y los arrastraba. ¡Lejos! Ahí está. Ahí está. Ahí está la blanda compañía que no hace silencio ni se requiebra porque no hay opción. Entonces me rodeo viviendo en la infinita espera hacia la vejez. Ahí va, ¿eh? Aquí, si se cuida, puede morir tranquilamente en cama. ¿Qué más? ¿Qué? Ah, cierto. Terminó por preguntarme si consentiría en acoger al niño, si es que aún vivía. Era el momento que yo estaba esperando. Si consentiría en acoger al niño. No, 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 no me mire, no me mire. Me pide un cigarrillo, un cigarrillo. Le armo y se sienta al lado mío y después de un silencio eterno me habla y me dice. Se acabó. Se acabará. ¿Quién arrastraría, gimiendo y sudando, las cargas de esta vida? Si no fuese por el temor de que haya algo después de la muerte. La muerte.
Es un país inexplorado del que nadie ha podido volver. Eso inmoviliza la voluntad y nos hace concluir que es mejor el mal que padecemos que el mal que está por venir. Vida de mierda. No veo a nadie más. No puedo encontrarte. ¿Y la reina? Somos todos tiranos. Todos somos tiranos. Sentir la no reacción. Cobardes. ¿Por qué tanta duda? Pará, Kevin, pará. Ser o no ser, esa es la cuestión. No creo que haya mucho para decir. Rojo pasión, rojo pasión, rojo pasión. Rojo pasión, rojo pasión. ¿Qué más? No puedo encontrar el caos. Hay alguien más ahí. No veo a nadie más. Todo no puedo encontrarte. Mal, 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 mal. Escuchen, ¿y el paisaje era real o todo rojo? Seguramente todo rojo. Lindo el paisaje. Yo tengo un gato. Yo tengo un gato. Qué lindo paisaje. Hola. Yo tengo un gato. Yo tengo un gato. También. La soledad. Hola. No. 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 Yo tengo un gato. Sí. Yo tengo un gato. Yo tengo un gato. Qué lindo paisaje. Yo tengo un gato. ¿Hay alguien más ahí? Hay gato. Ahí está. Mírame. ¡Ya! ¡Ya se va a dormir! Estoy cansado. El paisaje está rojo. Quema. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Ah. Se acabó. Ya no tendrá voz. Una gota de agua en la cabeza por la fontanela. Se estrella siempre en el mismo sitio. Quizás sea una venita o una pequeña arteria. Yo llenaba tranquilamente mi pipa de magnesita. Me encendía con un fósforo, digamos. Fue entonces cuando tomó la decisión. Es mi niño, dijo. Ay, querido. Como si el sexo tuviera importancia. No me va a decir que todavía existen pobladores ahí. Nadie. Excepto él y el niño, suponiendo que existiera. Dadme las armas a mí, pues sois piedras. Pues sois tigres. No. Tigres no, que feroces persiguen a quienes atacan a sus hijos. Vive Dios, que he de lograr que solas las mujeres cobren la dignidad a esos tiranos. Y yo me huelgo, medio hombres. Yo me huelgo, medio hombres. Yo me huelgo medio hombre. Yo me huelgo medio hombre. Yo me huelgo medio hombres. Yo me huelgo medio hombres. Yo
Thank you.